20 de febrero. Caminando por la calle encuentro un reloj. Lo agarro. Miro la hora y marca la 1:30. Chequeo la hora en el celular y dice la 1:30. La misma hora que marca el reloj. Me lo guardo y sigo caminando. Al rato miro y en el reloj sigue siendo la 1:30. Me engañó la extraña casualidad. Estaba detenido, pero fui a dar con él en la hora real. Lo dejo en un cajón. A los pocos días, buscando otra cosa en ese cajón, lo veo y descubro que marca otra hora. La 1:15. Retrocedió un perfecto cuadrante. Me fijo a ver si tiene la rosca floja o rota, pero no se mueve. Incluso está como trabada. Pienso que va a seguir retrocediendo en su tiempo particular e invertido. Lo vuelvo a guardar en el cajón de la mesa de luz. Y ahí se queda. El reloj y la hora. Fijos. Y siempre que lo veo tengo la certeza, errada, de que va a haber retrocedido otro cuadrante, como si eso me fuera a confirmar algo, un cálculo, una explicación que desconozco. Pero ahí se queda, el reloj y la hora. Thank you.
18-28 del lunes y las 13-14 del día martes. La estela de colores que dejaría es consecuencia de la caída. Los colores, la forma en que se desintegraría, reafirman la segunda impresión. Estamos hablando de 500 kilotones, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? Me dicen que no me reciben bien. Espero. Espero. No te estoy escuchando nada de lo que me estás diciendo, ¿eh? Nada. Espero. A ver, seguimos esperando novedades, como pueden ver aquí en el espacio exterior. No se entendió la pregunta. Espantosa, no se entiende la pregunta, a ver. Hola, si me podrías repetir la pregunta, por favor. Ah, sí, lamentablemente se pierde la señal, ¿eh? Ah, ahí estamos. No colocar macetas ni sillas de plástico, tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros. Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc. Sí, exactamente. El grosor de las bandas de la camacita en este caso tendría cuatro orientaciones principales, repito, cuatro orientaciones principales, paralelas a planos octaédricos. Por eso es tan difícil determinar, ¿no es cierto?, el punto cardinal real. Sí, espero. Espero. La conciencia puede ser, se trataría de esto casi con seguridad, eso sí, del primer caso de un bólid Hondrit Splinter, y la estructura es de Wittmenstätten. Repito, la estructura es de Wittmenstätten. Hablamos de distancias siderales, por eso no se sabe a ciencia cierta. El cielo aún no presenta cambios. Martes 27, otoño, 4:16. ¿Cuántos pensamientos entran en tres cuadras? Thank you.
El golpe... Mina, perteneciente al programa Space Watch on Earth del canal 26 local. La frase despertó distintas reacciones, no se terminó de entender qué quiso decir, distintas resonancias en la continuidad científica y la población. Se recuerda, mucho cuidado con las macetas y las sillas de plástico. También habló del desarrollo de las tecnologías que podrían alterar el fenómeno. Recordemos que estamos hablando de distancias siderales, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Te recibo muy mal. No, no, eso todavía no se sabe, pero reiteramos las posibilidades de que esto suceda provocando una enorme cantidad de víctimas y destrucción de infraestructuras son muy pequeñas, pero las consecuencias potenciales son tan grandes que tiene sentido asumir seriamente el riesgo. Vamos a acercarnos más al lugar de los hechos. Seguimos acá, el cielo aún no presenta cambios sustantivos. Thank you.
3 de abril. Hoy fue una noche extraña. Seguimos trabajando en el proyecto y dándole vueltas al concepto de desastre. Surgió una frase de Blanchot que dice algo así como que estamos al borde del desastre sin poder ubicarlo ni en el futuro ni en el pasado. Las asociaciones en base al desastre son innumerables. El diluvio, el fin del mundo, el Big Bang, el desastre, venimos y del desastre vamos. Nos quedamos con la etimología. Disastro. Nos gustó como nombre. El encuentro se extiende. Y en un momento, el agua. El agua literal. El agua inmediata. Entra. Primero pasa, luego invade. Y muy rápido empieza a subir. Desenchufamos los equipos, los proyectores, los ponemos sobre la mesa y el agua sigue subiendo. Todos parados en las sillas. Comienzan a flotar algunos objetos. Hay algo irreal. Orbitamos el desastre y él nos orbita. Thank you.
Viernes 6. Abro el cajón de la mesa de luz. Finalmente el reloj se mueve por fuera de sus agujas, engranajes y cuadrantes. Ahora el reloj es la ecuación pulverizada de sus fragmentos, sus partes incompletas, incesantes. El desastre es el exceso, la precipitación. Bueno, espera. La alerta constante que no estalla. Ascendió la información de un silbido y un temblor y algunos hablan de una luz. El cielo presenta leves cambios, estamos llegando al final de la franja horaria. El fin del mundo en vivo. Paralelos a los planos octaédricos. Y en directo, una y otra vez. Los medidores verticales muestran una leve alteración de las condiciones. 1 y 30 minutos. 1 y 15 minutos. 1 y 30 minutos. Esto está sucediendo ahora, repetimos, esta es una transmisión en vivo. Estalla la luz, estamos en vivo, repito, esto es lo que está pasando ahora. Tomame acá, toma acá. ¿Cómo? Se pierde. En medio del resplandor, a ver si la cámara puede... a ver, lamentablemente pierdo señal. Sería muy difícil clasificar, además, estamos viendo el descenso repentino de la temperatura, cosa que en principio sería contradictoria con el fenómeno, pero efectivamente se acaba de registrar un descenso de 8 grados en menos de 6 minutos, 9 grados. Los contadores en vivo, los medidores verticales comenzaron a moverse, 9 grados, acabamos de sentir ya un temblor ligero, no tan ligero en realidad. Sería muy difícil hacer esta... A ver... ¿Está tomando? 1 y 30. Es 1 y 15. 1 y 30. Repetimos, esta es una transmisión en vivo. Estamos... hola, estoy perdiendo completamente. ¿Vos me escuchás a mí? Te pierdo. Estamos, a ver, si podemos ver esto. Esto es impresionante. Efectivamente... Panamericana a la altura del kilómetro 30, demoras de hasta 50 minutos.